Mi hermano, nos sigue con el proceso de entrevista a algunos jóvenes que te va a ordenar día 3 de octubre. Mirando que algo histórico para nuestra diócesis de Willemstad, camina 4 jóvenes te va a quedar ordenar día 3 de octubre en 2020. Entonces, está bonita para nos conocer, quién está con la Biblia, cómo conducir la vocación. Ando con la familia, pero también con el entero proceso de la formación a tu lugar. A ver, no está en la parroquia de Shai Bonam, sobra aquí tiene un joven, diácono, reverendo diácono Jorge, que te va a compartir con nosotros a ver qué vive su vida, su vocación y qué de qué forma a nutrir su vocación. Jorge, bienvenido. Mangi, pastor, mangi. ¿Quién es Jorge? Bueno, mi nombre está Jorge Pacheco. ¿Tu nombre me dame? Sí, Jorge Isaac Pacheco Teixeira. ¿Sí? Me tiene 31 años, me está descendiente de portugués, pero me nace en Venezuela. Y ya, ¿quién está? Mí ya, mi está un gente. Mi no te gusta, mi está vida nervioso, los 10 cosas aquí. Tranquilo. Entrevista, pero. Me está un gente que ya me está gusta hobby película, por ejemplo. Me está gusta así jugar bala, fútbol, hobby, me está de Real Madrid. Ah, por eso. Ah, me comprende. Me comprende. Y así no, me está un gente me está querer normal, me escoscutur Va, acaba vos estudio, vos tienes estudio, por mí que está aquí, Sí, profesión. si promedio mi 30 de formación. Más comenzar con economía, más top estudio después de 3 años. Eso en el momento el señor a llamarme, ¿no? Animamos. Anto, mi trabajo en 6 semestres, y después de 3 años, más top estudio de economía. Y después ya otro estudio en la comitinta, estudio en la eclesial, ¿no? Mitad bachiller en filosofía con teología. Teología. Na Perú, no sabes aquí. Na Perú, Na na Perú. Perú, na Perú. ¿O contar con familia? ¿Vota familia de cuánto román, mamá, tata? Contanos un toque, un tiquito de familia. Sí, mitad el promedio de 8 rumán, bueno, de 10, bueno, 10, pero 2 dinan a morir promedio nace, andaba en 8, casi 9 lunas de formación, pero Formación. nana morir, sí. Promedio nace, entonces mitad promedio de 10, no está 5 muchos hombres, 5 muchas mujeres, 2 muchas mujeres, un tres nanco morir, no, gustan a Shelu, y sí, di tata con mamá, no ¿Cómo esturta di tata con familia mamá. está? ¿Cómo te describo familia? No está un familia hopi unido, o sea, hopi tradicional, no está gusta celebrarnos fiestas juntos, no está gusta reunir siempre juntos, no está un familia que te gusta rezar juntos también. Eso ya ayuda a mi hopi, ahora sí, después cuando está papia en vocación, me da el papia 2:16. Pa sobra nos familia, mi familia está una familia católica, nos va a misa junto también, no está un familia hopi uní, vos ahora nos ti, ahora nos está celebrando cosas, nos está gusta estar junto con nos, ¿vos te comprendes? Esto es muy importante, una familia que está unida en una familia de oración. Sí, claro, unida en oración, sí. ¿Cómo descubrí vocación? ¿Cómo descubrí vocación? ¿Qué te dice? ¿Algo particular que te dice? ¿Sabes qué ponerme conmigo? Bueno, sí tiene algún hecho particular, pero está un proceso para comenzar, mira que fue mi nacimiento. Pasó mi tata te llama Jorge, pensé mi te llama Jorge, mi tata es promedio de mi tata, ¿no? Pero de dos nombres que me tiene Isaac, está un nombre interesante, pasó, ahora mía nace, más nace con peso de menos, entonces ahora mi tata agua con una sacami y mi no estaba a la rosea, mi estaba también muerto, mi tata a bay, está doctor de mucha, ¿eh? Un profesional, está mira qué cosa no estaba tabay bueno. Entonces él va y reza de capel de hospital, reza para mí y después él atiende mi stem, mitad comienza a llorar, él ajari de alegría, ¿no? Entonces pues, se me llama Isaac, Isaac significa risa, ¿no? Por de Abraham, Alegría, ajari, alegría, ¿no? alegría. Abraham, ajari, dor de Sí. suyo, ¿no? Con las añas. Entonces, mitad quiere que ese está el primer aspecto de mi vida, más que mi no te acuerdas de ella, pero mitad te está conté que hopi smack. Dios su llamada de Sí. movida. Después de Ayanan, mi
estaba tasa mi años a con mi tata el día él consagrarme a Dios. Sí, después de capel. Sí, de capel. Después de 2 años oficina de nacimiento. De nacimiento no, de Tana Seminario. Sí. Él contame, ¿no? Entonces que recuerda guardé para un mes para no gozar. Influenciar. Para no influenciar en mi decisión. Y después mi mamá estaba a reza junto con nosotros. Me te acuerdo que fue chiquito, el rosario. Nos estaba a reza junto. Después día de la noche, estaba a reza junto con unos 8. O sea, estaba a jopi complicada. Cada uno estaba a cores, urbana. Estaba a tur chiquito, pero estaba a ponernos junto, reza tur día, ¿no? Así esfuerzo. Exacto. Cada día. Y después bomba y misa junto. Después ya domingo una nos estaba a reunir para nos reza nos laudes. Y no estaba tu papá de los problemas, mi tata estaba así nos pide perdón a nos rumán, ¿no? Si algún mes, algo contra otro, ¿no? Él me estaba a pedir perdón también, nos me estaba a pedir perdón a ye. Entonces estaba un crianza con, ya, a mí, mi tata quiere que ese Dios ha formado mi dordi ese, ¿no? Y después otro cosco, mi tata estaba a ti, mi familia estaba a ti, mi tata con nuestra familia, yo pide abrir para ejendenan, ¿no? Por ejemplo, me te acuerdo que fue chiquito, estaba también jopi seminarista, nan pastor, familia, nan estaba también para pasar vacaciones en los casos, dorco nos ciudad, está una ciudad turística, Puerto Cabello, una ciudad que tiene la manga, grande y bonita. A Perú, Venezuela. Sí, entonces nan estaba también fue Caracas, fue otro partido de Venezuela para pasar vacaciones en mi casa y mi tata estaba recibir, nan sin ningún miedo, sin ningún estaba a abrir puertas, nan estaba a comer junto con nosotros. Y mira cómo es seminarista, el pastor, no estaba esta persona normal, ¿no? No es cosa urgente. Entonces, para mí estaba una posibilidad, ¿vos te comprendes? No estaba esta. Estaba también una profesión, ¿no? Entonces, estaba tan bonita, no se disfrutar junto con un, baila man junto con un, conocer a un papi, a un, tiene confianza con un, ¿no? Y dan que yo esa experiencia con mi team de clero, de pastor, de seminarista, de gente que está relacionada con la iglesia, experiencia con mi team, está una experiencia. Hopi limpi, hopi bonita, hopi feliz, ¿no? Entonces, mino por visa con ya, después de algún tiempo me atende algún pastor, algún rechazo, pero no estaba una experiencia traumática, ni malo, ni rechazo, ni nadie sé, ¿no? Y algún hecho, bueno, sorry, si me estaba haciendo. No, dale bye, sí. Hecho que va a marcar mi taco. Mi taba tatín, mi ha comenzado con. Ahora mi taba ta. 17, yo tenía 17, 18 años, me comencé a conocer a mucha mujer y me avisa, ¿no? De una ocasión, en otra batate, me avisa de una ocasión que si mi no está casa con él, lo mi vira pastor. Pero no para sobra, mi tabata que vira pastor, sino para solventar seguro, pues ahí tabata es mamá de mi yuna. Sí. ¿O te comprometes? Señora que lo viva sí, siempre. Pues. Claro. Anto, un luna después, el alagame. Entonces, ahí me mira, que estaba una palabra de Dios, ¿no? Dios estaba sí. Tapando comida en hecho, sí. ¿No? Entonces, ella pone mi ya, no, mi no alanta para despecho, sí, para dormir, no está sintiendo, sí, no, sí. Pero, mi mira, vos a mi mira, que yo, Dios está tomando mi palabra en serio, ¿no? Y después también me ha pasado una experiencia de casi, mi estaba tan murida en un río, mi estaba en el río, no estaba andando, jugando y. El agua a bimbo, o sea, no sé si vos sabes ahora, el río está crece. Sí, está crece el día. Sí, está arriba, turcos, sí. ¿No? Entonces, más viva. De cero, ¿no? Sí, de cero está baja. Sí. Entonces, más mira, net, dilante qué cosa ahí, más sube de un barranca y el agua comienza a subir, tena mi, aquí nan, 3-4 metros, duro, fuerte, ¿no? Sí, claro. Y no se queda ahí. Está bien con presión, está bien con energía. Entonces, 5 gente estaba en el barranca ahí y no estura sale, ¿no? Más reza el Señor, ayúdame, ¿no? Si vos que bajase algo cumi, ¿no? La camisa salí de saque, ¿no? Y Dios ayúdame, ¿no? Entonces, mi está contento, mi está mirando un par de signos, me dijo pi más, pero ya no te voy a decir más largo. Por eso es que es importante para nosotros también un tiki conocebo, pero para nosotros también descubrir nos mes realidad ni vida. Es un gusto trabajo, claro. Nos también portate en cierta experiencia, no portate para en ti, que no te mira Dios en ti. Pero turcos, según mi, de nos vida, con que sea duro o fácil, Dios su cena, Dios su presencia está junto con nosotros. Ando bien, nos da miren, que me dijo, descubrí vocación como por el chiquito, Dios estaba preparado sí. Para que saque.
Déjame contarte una otra experiencia. Sí. Como tengo una otra portada de notas sin alegre, sí. Pero está también una experiencia profunda de vida, sí. ¿No? Ahora, mí estaba teniendo 5, 16 años, más 30 de un crisis, y mi familia me rechazaba. Tuve religión, tuve lo que me ha recibido. Me rechazaba mi tata. Y me voy a mi casa. Ya, más vivía en la casa de mi abuela, de mi abuela, excusa que me tengo que cuidar, ¿no? Pero si estaba una excusa, me estaba que bailé por de mi rumana, por de mi mayor, ¿no? Pasó. Vos a mi estaba tan íntimo y me es saturado, ¿sabes? ¿Cómo te dice? Saturado. Sí. De gente en casa y como no estaba tan tranquilidad. Y libertad también. Y libertad. Ese te costame, ¿no? Ahora vos estás promedio, vos tienes que hacer. Jópicos, vos tienes que dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y mi no estaba tan llena, es cosa. Sí. ¿No? Entonces me voy de mi casa y me avisa mi tata con. No que estaba más, entonces mi tata dice, mi hija, sí, lo que vos pero no la haga de va misa, no la haga de va iglesia. Entonces, me obedece en ese, me va de mi casa, así lo que mi tata ataque, madre entra de un crisis profundo, pero mi tata va con amigo, una fiesta, y ese no estaba llenando, ¿no? Más sentí un bachí hopi fuerte, y en el momento, me ha comenzado a soñar con muerto, ¿no? Con mi tata va y muri. Y el miedo, estaba tajo pi fuerte de mí, ¿no? Te invitaba a quedar adelantarte 4 horas de mañana para mí, vais después 6 horas en la universidad. 2 horas, me estaba a dormir 2 horas para día. Sí, un pozo hopi fuerte, hopi fuerte. Y de en situación, un cosmi tinta que ahora me estaba a reza, rosario, me estaba a por dormir. Pero por el resto, me estaba a quedar adelantado, con miedo de muerto, con miedo de morir, con miedo de morir. No, y mi ha recibido una palabra de iglesia, dordi, danke Dios, algún catequista, ayúdame y avísame, cualquier pensamiento que está lagabo intranquil, no está bien de Dios. Entonces, cosa pasa. Y después más añasa que se trata una palabra de San Ignacio de Loyola. Entonces, mi agua maneja un milagre, el pensamiento no haga bien, tu cosa pasa y. Y mi siempre lo tenía experiencia de que mamá María estaba ayudándome en la temporada de ella, entonces me avisa ya, ¿qué me estaba así con mi vida? Pasó, mira, con muerto te llega, y mi no es así nada, mi no está. Bueno, no llega a nada, mi no llega a nada. Sí, pasó, para mí estaba aquí, bebida con mi que, pero todo mi estaba allí. Anto, el muerto está bien, ¿no? Tímbianos no que piensa en muerto, pero no, está un cosco que estaba ahí de. Claro, a un cosco estaba eso de. Pero no es datión así, ¿no? Sí. Cuando pienso es datión así. Ya, pero cualquier día por fin, vamos a estar preparado, ¿no? Y está extraño, sociedad no está papia de muerto, ¿no? Sí. Corso si tiene un cos bonito, está como eso tiene el cementerio en May de ciudad, de mi ciudad, el cementerio en Tapafó. Bueno, también no, no mira nada, pero aquí sí, también me dice, está un buen signo, está un buen signo, está bonita. Como en el momento que avisa, vos tenés vocación, como descubrir que la presencia de Dios, es aquello lo que vos tenés así, ¿cómo la familia reacciona? Mi tata... Va back, ¿no? Va back, back. Sí, va back, back, promedio 16. Sí. Mi tata reacciona, boom, pasó, obra, mi tata quiere que estaba tasa algo, o sea, mayor nanta conoce su yuna. Anto, mi tata reacciona con hopi felicidad, él avisa a mí después, dijo, pi año, él avisa a mí, ya, mi tata dispensa con mi promedio, no estaba trabajando una miñetuna, pero mi tata contento de que voy a haña boluga, ¿no? Y pasó, estaba ta mira también con mi vida, estaba ta si va y sin rumbo, conmigo no estaba ta. Mane un gente tibio, vos te comprendes. Anto, nana reacciona bonda en que Dios nana apoyame. Mi tengo pi experiencia de amigo, nana también, que nana no a, con su familia nana no apoyé, nana saqué por ricas, y nana sigue todo con una vocación. Pero no, experiencia de mitad es el, con mitad mayor nana reacciona bonda en que Dios. Okay. Que me estaba tan fácil, papo, viste, sí, me te veis, señor, estaba tan fácil. Den el aspecto, sí. De mi aspecto, otro aspecto, sí. Que no estaba tan fácil. Y claro, pasó ahora aspecto, na, sí, aspecto de laga turcos, de por ejemplo, sí, de renunciar a un matrimonio, a una vida de familia, ¿no? Pasó ahora, seita normal, ¿no? Naturaleza te llamaba, mi también estaba teniendo documento en Hopi Rumana y mi tengo una experiencia bonita, por alden en mi primer año de vida, me tengo una experiencia bonita de familia. Sí. Más cuando estaba tan bringa, nos tiene algún cos, pero
se está normal, de en general no tengo experiencia bonita, entonces me estaba que se está también para mí, ¿no? Me tiene también mi que también experiencia Yunnan, familia, claro. Sí, está un proyecto bon, ¿no? O sea, me no estaba que viva una vida para loco. Me estaba que viva un casal, me estaba que tiene un casal, Yunnan. Pero no estaba de proyecto con Dios, estaba que pero vos sabés que tanto avisaba, mi hijo vivía, tanto avisaba mi pastora, ponte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y yo. Ponte 10 y yo. Sí. Que me botaba y yo, sí. Sí, sí, no, seguro. No, sangre vivo, pero ponte sí. Seguro. Con pregunta, con, ahora vas a descubrir una vocación, vas a tener una vocación, con, vas a formar parte de un comité, vos explica un tiquete así. Sí. Vos comité, vas a formar parte de un comité. Sí, me pertenece a una realidad de iglesia católica. Sí. Cuidad de 100 y pico país en la China, en gente del mundo, se llama Camino Neocatecumenal. Mi fe, mi vocación, alanta de una comunidad. De una comunidad de jóvenes, mané, a mí. Estaba teniendo gente grande, pero ¿no? Casi no estaba tan joven. Y no estaba tan viva rondo de palabra y de Eucaristía, ¿no? No estaba tan así en misa. Y celebrar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, tur simán, preparar la palabra de Dios, ¿no? Y ese seguro, claro que sí, a ayudarme para hacer mi corazón más moli, ¿no? Para poder tener la voz de Dios, por el momento te llega, ¿no? Y también el seminario, que me forma parte de ella, también está pegado junto con la realidad aquí de Camino Neocatecumenal. Estaba un seminario, está un tipo de seminario, ¿no? Que está. Nos tiene de 150 países del mundo, y no, 150 no, 100 países del mundo, o algo así, ¿no? Y nos estaba reunido en un retret, 650 seminaristas, nos va en el año 2009, en un retret en Italia, en la nos atopa, y para suerte, nos estaba sacando los nombres, para nos va cualquier un seminario sí, es un exchange. Net de Aña E, el seminario de Corso Guanase. Ah, hombre, sí, más bien en el promé grupo, no está en el promé 6. Sí, pasó a guardar. Sí, de cuara. Sí. No está en el promé 6, cuba vini aquí nandi, nanta queda 3, ahora aquí tiene 3. Pero Pastor Pedro, cuavira Pastor, tiene José Luis, que está de México. Y Ana. Nos 3 está queda. Y por a mí estaba en el retrete, ya, a mí no estaba tasado, una mi estaba tabay. Me por quedar en Pakistán, me por quedar en China, en África, en Holanda, en cualquier país. Venezuela, sí, Venezuela también. Me tiene un amigo que va a Holanda, tiene otro amigo que va a salir de suerte, a va para Venezuela. Venezuela a salir Venezuela. De Venezuela. Sí. Anto, pero no se ni a salir para aquí en el Corso. Ahora no sabía Beck. Ahora no sabía, sorry, ahora no sabía Corso. Un familia de Camino Neocatecumenal también a recibirme, señora sí, Igna Peters. De familia. Sí. Señora Igna Peters, con su casa Sherbin. Nada, recibí mi en su casa, pero me aña, me estaba pique agradecido con Ana, también en mi familia en Corso, ¿no? Sí. Y ahí nada, me asigna papiamento, turco. Sí, sí, nada, mi mamá con mi tata en Corso. ¿Cómo vas a llevar formación? ¿Cómo estás a llevar formación? ¿Qué como formación ayudaba a Dinche? ¿Qué estás a llevar formación ayudaba a Dinche? Para mí, la formación, lo más importante, como está mirando en la formación, está. Bon, tengo picos, pero es orden, ¿vos te comprendes? Para sobra. Dorcumí a Dios. Espiritual, y de tibieza también de mi comportación. El seminario ayuda a mí en el orden, ¿no? Vos tengo una hora, así vos cosas, como tengo así. Tu más responsabilidad, nan, después vota reza, vota siña a una hora, reza a una hora. Y ese ya ayuda a mi hobby, ese ya marca mi hobby, ¿no? Sí, ese es un impacto de mi vida. Sí, está de promecos con mi mamá, guac. En el promé año en el sí, en el promé año en el seminario, mi estaba visa cu, más que cubo no estaba vivir, pastor, estaba para muchos hombres así experiencia, sí. ¿Eh? Sí. Para por año más, vota comprender un estructura, orden en su vida, estructura de su vida. Sí, estructura de su vida. Tengo una experiencia de 2-3 años. Otro cosa también es amor en la oración. Pasó no como no estaba tan gusto a reza, pasó fue chiquito mi mamá, enseñame rosario, turcos, ahora no estaba tan salir de. Comunidad de casa. No, ahora no estaba tan salir de casa con mi tata, ahora no estaba tan chiquito, también no estaba tan reza, Shema. Shema Israel, sí, sí, papá sí, Escol. Sí, sí. No estaba tan recité también. Pero. Intimidad con Dios del seminario, Dorcuta, una realidad diferente a lo que muchas hombres están viva.
vos me estés DJ, ¿no? Más tanto. Uh-huh. Si vos no, uh-huh. si vos no que salí, uh-huh. o vos no que vira loco, ¿no? Vos me estés sí, no, relacionado con Dios, ¿no? Anto, ese es oración, y disciplina. Y claro, seguro, estudio uh-huh. filosófico uh-huh. y teológico que ayudarme para mi estima más iglesia, ¿no? Uh-huh. Mi estaba te estima hopi Dios, sí. Dor de mi familia, dor de donan que me ha recibido y pero conociendo iglesia, me asigna de estimele de una manera diferente también, ¿no? Claro. De una manera más profunda. Explico un tiqui más, sí. Explico un tiqui más, sí. Sí, por ejemplo, ahora paso dos pilanos tienden nos formación, ¿no? Como seminarista, en Andicaminda, no que te comenal un pilano en ta e comunidad. A mí, aquí en Corso, también me tengo una comunidad aquí. ¿Vos tengo pertenecer a una comunidad? Sí, me tengo pertenecer a una comunidad. Me tiene inan, danke Dios, de inan. Mi ha tenido experiencia de iglesia vivo. No estaba ta reza junto con un hacia Eucaristía junto con un estaba ta ayuda de mi deporte, problema. Social también. También. Tú respeto. Y también te ayudaba forma por mí. Seguro, ¿no? Pasó. No estaba ta reunir papia de mi experiencia, de mi problema, de cómo es la situación de seminario ta vaina, ta ayudarme una palabra, ta ayudarme con su experiencia de familia, para su comunidad, tan formada de familia, ¿no? Sí. Todo estaba teniendo una experiencia de familia, todo estaba diciendo, para mí está sufriendo por un cosa así de chiquito, y la familia no aquí o aquí con sufrimiento un anantín, sí. ¿no? Con un ayuno, con una situación de vida, trabajo, tu cosa, un sufrimiento serio. A mí sí. tiene tu cosa en seminario, sí. ¿no? Entonces, te ayudaba para vos por drenta de en realidad, y foral para vos por lanta, para vos por crece de una experiencia de fe sí. profundo. Y después... Y no te limita solamente en la voz familia, eso. Claro, sí, claro. Más familia, más claro. amplio, poter realizzare differenti situazioni, differenti tipi di formazione in casa, di famiglia. Sicuro, no, passo. E poi aiutavo, ma anche io che devo ministerio, no? Claro, perché cada famiglia è differente. Sì. Anto, vota tende con tanta esperienza in vita, con tanta sì. viva in fe, sì. e nos turta aiuta altro, pa nos sì. crece tambe de nos fe. E den studio, nan, den aspetto di teologia, por ejemplo. Ahora mía mira, por ejemplo, la eclesiología, estaba una materia hopi importante para mí, acusta mi hopi, para sobra, bota sin a conocer con la conexión de realidad de Babel, de palabra de Dios, tiene está conecta con la iglesia que uno está viviendo ahora aquí. No está separado. Pues en realidad no está separada, está conectada. Anto, está bonita la tradición, está bonita, bota sin que bota pertenece. Na algo que te ayudaba y por ejemplo y que te ayudaba no que te de una buena vida que te de una buena motivado sí motivado te salvaba no te encurajaba sí. y te salvaba que tú vas en hecho en concreto de en cada experiencia no sí. y Eucaristía también estaba hasta centro de nos vida ese está lo que ayuda a mí más tanto no disfrutar de Eucaristía pasó de seminario no estás así Eucaristía íntimo más chiquito no de nos mes Anto, me ha sentido más experiencial, más espiritual, sí. ¿no? Sí. Pastor estaba más íntimo, ¿no? Santo pastor estaba así humiliana, net para nos, predicar. Sí. Específicamente. Pa nos. Específicamente. Realidad. Ajá, entonces te toca más por realidad de vida. Sí. Y claro, experiencia a Jesucristo, ¿no? Que está vivo de verdad, que está salvado después de entero día de trabajo. O te experiencia presencia de Dios delante de vos. Que está dona, está dona su vida para vos de en cada Eucaristía, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿cómo llegan a diócesis? Explica más o menos cada uno de los que trove, pero sobre la vota de diócesis, vota anclana diócesis. Sí, no está ordenada para diócesis de Belemstad. Sí, no está un seminario diocesano y misionero. Sí. No está anclada, pasó ya aquí mitad de misión, mitad de otro sí. un país, ¿no? Entonces, más bien aquí nada más lanta para un misión sí. y nada más también de misión para Corso. Sí. Anto, mitad de diócesis aquí, pero también. No está dispuesto, ¿verdad? Si tiene mester en algún diócesis, con comunión de obispo, comunión con obispo, no está dispuesto de ir. ¿Verdad? Pero no está aquí nada más. Llega sí. en el diócesis aquí, así, después de convivencia, más llega aquí nada, promeaña, obispo me estaba tan rector. Sí, ¿y te acuerdas? Sí, obispo me estaba tan estaba de reunir tu día con tu cuner, así, Eucaristía, papia cuner, guacles también. Y no estaba viva dos para dos en casa. Sí, latín dame, ¿no? ¿Hablé? La señora usaba latín dame. Sí, latín con mariología. Mariología. Sí, entonces. Interesante. De dos para dos no estaba viva en casa. Experiencia de promedio estaba más bonita mes, pasó. Mi experiencia acogida de familia, de corso, ¿no? Cultura cubosa tiene de abrir puertas, de recibirnos.
¿no? De nan más sinti más, o sea, más experiencia. Después de que se haya motivado también de mi vocación, de mi llamada, de mi ministerio, de mi formación. Claro, seguro, ¿no? Seguro, para sobra. Bota, mira cómo gente nanta, en cierto sentido, nanta duna su vida para vos, ¿no? Para sobra. Sí. Nantas abrir, no está fácil abrir puertas sí, de casa. Para un extranjero. Sí, anto. Aunque Bebel fuera... dice, no, se nos tiene así, sí. Sí, pero. Necesita, necesita un checarisma, ¿no? Claro. No está llamada. Pero por ahora, ahora vota mamá, vota sí, mamá, cutata, sí. Cuyuna, no está fácil, sí, ¿no? Vota no, no, una responsabilidad más. Sí. Y una carga de. Y a pesar de cosas, pues te queda un yupan, ¿no? Sí, una carga de ese cu amor, cu dedicación, anto. Ese ayudarme seguro, ¿no? De mi vocación. Con. De mi formación, ¿qué que te ayudaba para nutrir bo ministerio sacerdotal? Bom, va a mencionar un par, claro, pero lo está bom para bo sí, especificar. ¿Qué que te queda importante para nutrir bo vocación, bo ministerio sacerdotal? Para mí tres aspectos está importante. Uh-huh. El primer aspecto está Eucaristía. Uh-huh. Sí, Eucaristía. Cultura lo que está implicando, ¿no? Adoración a Santísimo, oración de oficio de oficio divino, uh-huh. Ture cosas ahí, pero fuera la Eucaristía, ¿no? Mi que alimentar 16, mitad desea, de cada día, Señor, de una gracia, de mi por experiencia, cada día más lo que Eucaristía tanifica y experiencia en relación con Dios, de salvación, sí. En Eucaristía, cada día más profundamente. Y de dos aspectos, la palabra de Dios, uh-huh. También mi que sé de mi ministerio, mi experiencia en seminario también, no estaba tal esa Babel, tur día, ¿verdad? Pero no estaba tal, un día dedicado sí. A esa Babel. So, banda de formación de Babel sí. También, de palabra. Claro, banda sí, de formación, no estaba dedicado un día de Babel, pero por algo de Babel de una manera experiencial, sí. ¿No? Como Babel está cumplida, sí. La palabra de Dios está cumplida en movida, sí. Escritura está cumplida. Como de lección divina. Ajá, lección divina. Anto, sei también mi que, está seguro que sei está ayudando, sí. Está ayudándome de mi diaconado sí. Y seguro está ayudando también de mi ministerio sacerdotal. Sí. Y di tres costa de comunidad, ¿no? Sí. Comunidad cristiana. Sí. ¿No? Caminamita crece de fe, caminamita viva mi fe, de una manera experiencial, de una manera profunda, de una manera de verdad, ¿no? De carne y hueso, ¿verdad? Comprender, no está una cosa abstracta. Vota un referendo, vota diácono, vota forma parte di clero, sí. Ma come te viva bo diaconato? Che cosa ti costa vota hasi, ora che vota viste, sa che ta mi trabou of mi responsabilità, mi tarria come diacono? Vivando aquí na parrocchia di San Judas Stadeo. Na Stadeo. Bom, turja webs, mi tajiva adorazione di Santissimo, nos está haciendo una adoración de Santísimo con un lección divina también uh-huh. Y a mitad y ve mitad dirigía mitad dirigía mitad dirigía mitad dirigía sí ah no está vista en papiamento en español sí en llevar mitad llevar pero mitad iba mitad iba ah bueno mitad dirigía dirigía mitad dirigía también mitad dirigía mitad asistí también en dos días comunidad de Camino Catecumenal aquí en la parroquia. A buen mes nos tiene ya una celebración. Sí. Después me está junto con pastor de Emisana. Y me está veis ahora aquí con traducción de un buki con la comunidad Camino de Tausa, está un diccionario teológico en español. Está en español, me está traduciendo en apapiamento, palabra para palabra. ¿No? Eso es lo que está quitando. Hopi tempo. Hopi tempo de mi día, ¿no? Sí. Te exige hopi. Pero Dorku e comunidad de Mesterdinan. Sí. Nanta, está pushami, ¿no? Para sí. Mí por va adelante, ¿no? Para somita un gente que está, si mi no tiene ningún corto pushami a está en Cristo, en Cristo, sí. Cristo pushpo. Y también mi está dedicada también un día a la palabra de Dios. Sí. Me escojo mi estaba trabajando en el seminario. Y ya está dispuesto para lo que pastor está avisami, paso siempre está pasa de vida de parroquia con pastor sano. Y de parroquia sí. Está por plane, sí, está dinámico. No está un cosco uno sí. Por plane, entonces siempre está saliendo algún cosco, botín que vaya aquí nada, vaya nada. No manque nada, sí. Cualquier pastor te pide ayudanza también. Claro. Necesita. Claro, claro. Si un joven está guapo, entonces te preguntaba, ¿cómo puede descubrir su vocación? ¿Qué lo hubiese? ¿Qué botín que hace para ayudar a descubrir su vocación? Me está quiere que. Dios está tocando a gente, ¿no? Dios está tocando a gente.
Dios te toca joven, pero si vos tienes una inquietud, si vos como joven tienes una inquietud, no tenés miedo, no tenés miedo, 16, para sobra, si está de Dios, Dios te abre puerta. Vos me estervais lo más rápido como está posible, cerca a un pastor, dice qué vota sinti, dice cómo vota sinti, y le haga Dios acto, no tener miedo, pasó. Esta es una aventura, ¿no? Vida sacerdotal, foral, para mí, pasó para mí, no está de paisaje aquí, entonces para mí está, man, es una aventura, pasó más salir de mi país. Y también me estaba teniendo miedo, dilaga mi familia, dilaga turcos, pero Dios te paga champagún, Dios está llena, ¿no? Experiencia con mi tinta, que Dios está llena. Amén. Que Dios está donado turcos, que hubo mester, y que vos tengo familia más cerca, sí, de lo que vos querés, ¿no? De lo que vos, sí, de lo que vos te quieres, lo que vos te pensas, ¿no? Entonces, si tiene algún joven que está sinti, que Dios está llamé, foral, si está de una situación fuerte, una situación pisada en vida, pasó, tengo joven que te pasa, dor de situación duro, foral, si vos está pasando de una situación duro, de envolvida, abre vos puerta a Dios, ¿no? Abre vos puerta a Dios. Más que vos te haga un tiki espacio, Dios por drenta, ¿no? Sí. Y va a ser con pastor, va a ser con pastor. Seguro, sí, seguro un pastor lo ayudaba. Román, con alegría me invitaba también a la ceremonia de ordenación, que está día 3 de octubre de 2020, día solamente portar manera nos realidad. Culturalmente no por bye, pero nos posible también pide diferentes medios. Entonces, un milestone en la entrevista en inglés, caminda cuatro jóvenes, lo queda ordenado simultáneamente, el mes un día, mes una hora, 10 horas y 20 en la catedral de Peter May. Vos queda cordialmente invitado para seguirnos por aquí y corda también con cuatro jóvenes, que menos en cuatro entrevistas conoce, compartir, vos será conocer el joven aquí. Anto wagdi unda nang abimi di unda nang ay nang vocasyon, konang ay nang vocasyon, ikon anta nutri nang vocasyon, kon anta yena nang vocasyon, kwe gracia. Mi tabe pidi nos reverendo diácono, bistina na ku su stola, diaconal, y tamme su alba pa dona nosa bendisyon awe. Anta para no? No, no, okay. Sinta. Tata Santu, ayúdanos, Tata Santo, para nos porjar si vos voluntad. Ayúdanos para nos porten de vos palabra. Dunanos, Tata Santo, vos espíritu. Ayúdanos, joven, andi corsou, Señor, para nos portar a abrir a vos. Para nos portar vos como una opción de vida. Tocanán, Señor, cubo espíritu. Para nos por experiencia, cubo ta estimanán de verdad. Para nos por experiencia, cubo ta llamanán también para ta cristián. Y que vos te llamas para hacer algo grande con cada uno de la vida. Ayúdanos, Tata Santo, para no perder. Y para no por guacutambe, Mama María, te estimanán. Y que vos te dé una felicidad completa. Una seguridad de que vos te cunam de la vida. Y me da bendición a vos, Otur, en nombre de Tata, de Yu, de Espíritu Santo. Gracias, Jorge. Bom, espero que te vaya bien. Bendiciones.